En junio, la venta de combustibles en la Argentina cayó un 12,5% interanual, empeorando el desplome del 8% en mayo. Es el séptimo mes consecutivo de descenso en las ventas de naftas y gasoil. En total, se comercializaron 1.313.239 metros cúbicos en junio último, comparado con los 1.493.090 en igual mes de 2023. El dato en las provincias limítrofes como Formosa, menos 34,1%, Misiones, menos 26,9%, Entre Ríos, menos 16,6%, y entre ellas Corrientes, con un menos 23%, son las que sufrieron el impacto de la recesión económica de este rubro en el país. Asimismo, según el INDEC, las ventas en supermercados disminuyeron un 9,7% interanual y acumularon una baja del 12,4%, aunque aumentaron un 3,9% comparado con abril. En los mayoristas descendieron un 13,3%, pero subieron un 1,7% con respecto a abril. En los shopping, las ventas disminuyeron un 12,7% interanual. Las compras en efectivo y con tarjeta de débito mostraron incrementos notables, lo que refleja en parte la alta inflación.